todas las herencias culturales, las herencias del ser humano, los sentidos del ser que finalmente en la música se ven universalizados por este lenguaje tan común que nos es común y que por desgracia, por muy común y por muy universal y por mucho que tengamos la música por dentro, los seres humanos, porque somos seres musicales, estamos en el vientre materno, que percibimos en la frecuencia cardíaca de nuestra madre y la de nosotros mismos después, a la música se le van a seguir poniendo etiquetas, se le van a seguir poniendo estigmas, como la música indígena, como la música a otras músicas diferentes que no tienen nada que ver. La misma música clásica pone estigmas, el jazz pone estigmas, el rock pone estigmas. Es una cuestión del ser humano poder poner fronteras y poner estigmas, poner etiquetas, pero cuando se es abierto, cuando se es finalmente humanista, entiende uno que todas las músicas caben en este planeta, que todas las religiones caben en este planeta, que todas las preferencias ideológicas caben en este planeta, que todas las preferencias sexuales caben en este planeta. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que todos los seres humanos formamos una parte importante, sí, pero no la única que hay en este planeta que estamos devastando, es un puntito de un polvito en el cosmos, ¿no? Que no somos nada finalmente, somos ridículamente, además efímeros, además todo lo que ustedes quieren, no somos los reyes de la creación ni estamos en el centro del universo. Cuando entiende uno eso, cuando entiende uno que finalmente estamos aquí de paso, y entiende uno que lo más importante es la felicidad, que lo más importante es el amor, que lo más importante es finalmente nuestra reivindicación con nosotros mismos, con el planeta y con todos los seres humanos, pues obviamente no existirían ni fronteras ideológicas, ni fronteras musicales, ni fronteras políticas, ni fronteras económicas, ni nada. Seríamos una utopía, pero no lo somos. Y bueno, vuelvo a de veras agradecer mucho, antes de tocar la chocodeva, a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, que hace este festival, a estos esfuerzos comunes, que fue quien me invitó, que fue una de las gestoras de este proyecto, para verdaderamente dejar ver que la comunidad LGBT, los que somos parte de esa comunidad, ni mordemos, ni somos depravados, ni somos seres despreciables, ni somos nada. Es lo mismo que en todas las comunidades, hay diferencias, hay clasismos y racismos dentro de nuestra comunidad, pero sobre todo somos seres humanos igual que todos ustedes.